vamos hasta Bulnes, un pueblo asturiano situado en el macizo central de los Picos de Europa. Para llegar a él, partimos desde la carretera que sale desde Arenas de Cabrales en dirección Poncebos. Durante este trayecto, recorreremos una carretera de montaña, encajada en un espectacular desfiladero, en el que nos acompaña en todo momento el río Cares. Pasada la central eléctrica de Camarmeña, tratamos de buscar un lugar de aparcamiento para dejar el coche. Es interesante mencionar que si no se va a primera hora, la labor de buscar un lugar cercano de aparcamiento se antoja complicada. Poncebos es uno de los puntos de inicio o de fin, según se mire, de la famosa Ruta del Cares. En nuestro caso, dicha ruta la dejaremos para otra ocasión y nos centraremos en el espectacular pueblo de Bulnes. El acceso a la localidad tiene una particularidad, y es que su acceso solo puede ser bien andando a través de la canal del Teixu o bien en funicular. En nuestro caso, cogimos el funicular, que es el medio de transporte más adecuado si vais con niños pequeños. Para los más aventureros y que tengan un buen estado físico, quizás la opción más acertada sea la subida a través de la canal. Eso sí, hay que tener en cuenta que no está carente de riesgos. En nuestra subida a través del funicular, en poco más de 7 minutos, habremos salvado 400 metros del nivel. Durante el trayecto no tendremos vistas al exterior. Mientras asciende el vagón, lo único que podemos ver es el túnel excavado en la roca. Según salimos del funicular, nos queda un pequeño paseo a través de un camino en buen estado que nos llevará hasta el pueblo de Bulnes. La localidad se divide en dos barrios, Bulnes la villa o de abajo y Bulnes el pueblo o de arriba. En su conjunto viven poco más de 30 personas. Tradicionalmente, el pueblo ha vivido de la ganadería. Pero a día de hoy, su principal actividad es el turismo, siendo un importante centro turístico. Bulnes es quizás uno de los pueblos más bonitos de Asturias, rodeado por un paisaje espectacular, en el que nos encontraremos unas hermosas casas de piedra y unas estrechas calles que invitan a recorrerlas. No veremos ni un solo coche. Los únicos vehículos motorizados que podremos ver son los pequeños tractores agrícolas que usan los vecinos para sus labores diarias. Desde Bulnes la villa y caminando unos 10 minutos por un camino en ligera subida, llegamos a Bulnes de Arriba, barrio más tranquilo que su vecino barrio de abajo. En su visita podremos admirar sus construcciones de piedra, en las que parece que el tiempo se ha detenido. Siguiendo en Bulnes de Arriba, no podemos dejar de visitar el Mirador de la Yenda, donde tendremos la que quizás sea una de las vistas más bonitas de nuestra visita. Naturaleza en estado puro. En la zona se puede realizar varias rutas de senderismo. A tan solo 10 minutos caminando desde Bulnes de Abajo en sentido oeste, tenemos el mirador del Pico Urrieri, también llamado Naranjo de Bulnes, mirador en el que, si la climatología lo permite, tendremos unas bonitas vistas del pico más espectacular de los picos de Europa. Si continuamos la subida, durante 4 kilómetros, llegaremos hasta Collado Pandévano. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que después de esta visita a Bulnes nos haya dejado indiferentes. Como siempre, ya sabéis, por una buena causa, no os olvidéis de darle al me gusta y al compartir.
y nos vemos en el siguiente.